Muy bien, buen día. Entonces, sí, ahí vienen llamas, creo. Ya se oyen. Ya les pusimos compartir en el Classroom. Ya está todo listo para empezar. Ah, Marisol, muy bien, ahí viene. Listo. Viene otro y otro y otro. Muy bien. Ya tenemos compañeros que están Hola llegando. María, buenos días. Hola Christopher, hola Gael, hola Tania, Marisol, mucho gusto, no los habíamos visto por ¿Puedo aquí. entrar? No, es que no funciona mi cámara. No No te sé, preocupes, por favor. Christopher. Te conocemos, Christopher. Sí. Sabemos que eres tremendo y audaz. No te preocupes. Con que nos podamos ir oyendo, ¿sale? No hay problema. Tania, Erika, bienvenidas. Esta es la clase de artes. Marisol, ahí viene también, bienvenida, Marisol. Bueno, ya que. No, no soy Marisol, Miss. Soy Diego Esencio. ¡Ah! Solo que me metí en el correo de mi mamá. ¡Ay, híjole, bueno! Está bien. Pues de menos quita la marmota para que yo sepa que no eres Marisol. Eso, Diego, pues si no, yo me equivoco y digo, ¿quién es Marisol? Bueno, está bien. Ah, Yael, ahí viene Yael. Muy bien, estamos llegando más. Bueno, mientras les voy contando cómo va a funcionar este nuevo proyecto, cómo ven. ¿Alguien ya le echó ojo? ¿Alguien ya se enteró de qué se trata? Más o menos, dice Alondra. Bueno, pues miren, se trata de que vamos a escribir cuentos. Y así como hay libros en los que viene el cuento y luego viene el dibujo, nosotros este libro que vamos a hacer este periodo va a ser así. Va a tener un cuento, va a tener un dibujo de cada semana que vayamos avanzando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir los cuentos? Yo les voy a hacer llegar cada semana una pregunta. Y ustedes a la hora de resolver esa pregunta o de contestarla, ustedes van a hacerlo inventando un cuento, ¿sí? Donde se hable de por qué ustedes están decidiendo, acomodando, pensando, imaginando la respuesta de esa pregunta. Por ejemplo, yo les podría preguntar algún día, si un gato fuera maestro, ¿qué te enseñaría? Y ustedes en ese momento van a empezar a. Y van a hacer un cuento con lo que el gato podría enseñarle a un humano. Cada quien, obviamente, va a tener una respuesta diferente. Cada uno de ustedes va a poder trabajar independiente todo su cuento, tan cortito o tan largo como ustedes quieran. ¿Sale? Hay cuentos que son muy pequeños, hay microcuentos que tienen cinco renglones, pero que son tan contundentes que aún así funcionan. Y después, ya que tengamos el cuento, con las técnicas que vamos a estar manejando aquí en las sesiones en vivo, vamos a ilustrar esa historia. ¿Sale? Vamos a ir viendo cómo avanzan todas esas. Ahora, para que cuando iniciemos el otro proyecto, invocamos a Eolo. Ahora, vamos a invocar a la madre del cuento, a que nos ayude también. ¿Quién es esa? ¡Ah! Pues es una que también nos abre así como la mente y nos ayuda a estar listos. Y se le habla y se le dice, madre del cuento, baja por un momento, llévame contigo, llévame al firmamento. En una estrella me subiré y en ella me quedaré. Esa, para invocar a las hadas del cuento, a las madres del cuento, también la vamos a poder tocar aquí. Los que tengan, la van a poder usar. Los que no tengan, no se preocupen, siempre pueden cantar, ¿sabes? Y esto va a sonar un poco así.
¿Sabes? Con esa canción, nosotros vamos a traer a la madre del cuento que nos va a ayudar a escribir las mejores historias que vamos a poder componer y poder armar. ¿Sale? Los que la quieran ir aprendiendo después de esta sesión, pueden tener por ahí su flauta e irse fijando en las partes que vamos a tocar. Yo les puedo mandar, maestra, también, ya no vi qué decía, a ver, déjenme ver qué dice. Maestra, también podría realizar, quizá lo que podría funcionar es que yo les mande las notas, les mando el audio de la canción y cada quien puede ir tocando también con otro instrumento. Si hay a quien le gusta tocar guitarra, si hay a quien le gusta tocar el teclado, se va a valer. Ajá, muy bien, lo podemos hacer con piano, ¿sale? Me late que puede sonar bonito, ¿ok? Bueno, ¿qué me falta decirles? Ah, vamos a empezar otro libro de artista que se va a llamar El que cuenta existe, así con signos de interrogación. Ya les compartí la liga. ¿Se acuerdan que al principio, hasta allá del otro proyecto, ustedes mismos hicieron una lista de reproducción con videos de lo que podía ser un libro de artista o cómo se podían hacer? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ya se las volví a compartir y ustedes pueden investigar ahí otras 20.000 opciones de cómo hacer los libros, ¿sale? No tiene que ser a fuerza el librito así doblado como quesadilla. Ya vimos que pueden ser expandibles. Ya vimos que pueden ser el pliego completo, ¿no? Ya vimos que hay muchas opciones de libros de artista. Este es otro libro de artista que tengo por aquí, que está tiene hoyos, yo ya le hice hoyos y hay formas diferentes en las que podemos trabajar todo el libro que queramos, ¿sale? ¿Y cómo tiene el fotos, Miss? Mándeme. ¿Por qué tiene hoyos? Ah, pues porque yo le hice hoyos para ponerle ahí cosas adentro de mi libro. ¿Cómo ves? Suele. Cada Y quien. destruye el libro. Ya no era un libro importante para mí. Ah, qué triste, eso es feo. Ahora se vuelve un libro importante para mí después de que yo lo estoy transformando. ¿Sabes? Ahora, ¿Lo si alguien quiere, puedo ver? si alguien va a mancillar un libro de esa manera, que sea suyo y que les den permiso. Porque si no, lo van a regañar. ¿Vale? Muy bien. Sí. Bueno, condiciones para el libro. Si es así como intervenido, pidan permiso. Si no es intervenido y es doblado o armado, como ustedes quieran, que mínimo tenga 5 o 6 hojas para que nos puedan caber todas las historias que vamos a contar. ¿Sale? Si van a querer más historias, pues denle más chance y más espacio. ¿Vale? Ustedes vayan viendo cómo van a diseñar este libro. Ahora, también está la posibilidad de que empecemos a hacer los libros digitales. Y hacer un libro digital, pues ya tendrían. Ahí les mandé también les compartí una aplicación que es muy fácil de trabajar, de que podamos trabajar los libros en digital. ¿Cómo se podría hacer? Pues entonces yo agarro y las imágenes que voy construyendo las fotografío y las subo a mi libro digital. ¿Sale? Lo vamos a ir pudiendo trabajar poco a poco. Podemos hasta hacer los dos, el libro físico y el libro digital. ¿Sale? Hay un Padlet nuevo. Ya tiene una historia de alguien que dijo, yo ya voy a empezar a hacer historias. Ya hay una historia muy bonita en el Padlet. Está muy padre. Si quieren, luego le echan ojo y vayan viendo cómo se empiezan a armar los cuentos. ¿Sabes? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? ¿No? Maestra. ¿Por aquí hay alguien que lo oía? Bueno, ya no lo oigo. Ahora,
Los que vienen llegando, me gusta mucho a mí, maestra de artes, verlos cuando estamos trabajando, porque también voy viendo los trabajos y cómo van avanzando, ¿sale? Entonces la onda de las bolitas a mí como que no me gusta mucho, pero pues ya es decisión de cada quien. Les voy a pedir también que para que hagamos las series del 9 y del 10, tengamos otro bastón. ¿Sabes? Ahorita vamos, como ya llevamos un rato platicando el proyecto, vamos a hacer solamente las series del 6, del 7 y del 8. ¿Sabes? Ahorita a ver quién me dice cuál y hacemos 6, 7 y 8 para que podamos avanzar. Y la próxima semana empezamos con dos bastones para que podamos hacer algo como así, con las dos manos, ¿vale? Con la serie de 9. Ta, 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 ta. Y después avancemos a la serie del 10. Y quién sabe, quizá lleguemos a la serie del 20. Nunca lo sabremos. ¡Ja! Muy bien. Bueno, ¿quién quiere hacer la serie del 6? No se peleen. No digan tantos al mismo tiempo. Luis, ¿Cómo? ¿cómo era la Yo, maestra. del 6? ¿Tú quieres la del 6? Órale. Órale. Eres un gran voluntario, aunque ya sé que no la querías. Te toca la del 6. ¿Quién dice la del 7? Yo, Va. maestra. ¿Y el 8? Bueno, las vamos a hacer todas, Yo digo, porque si no pudiera nos da prender mi tiempo. cámara, haría la del 8, pero pues no puedo prender mi cámara. Te oímos, ¿sale? Con que te oigamos, Christopher. Vámonos, pues. Entonces, venga el 6. Hoy no nos da tiempo de hacer todas, Diego, porque ya llevamos mucho ¿De tiempo cuál platicando. iniciamos? Te toca el 6. Ah, inicio ya. ¿Ya? ¿El 6? Vámonos. A ver, Vuelta. 6, 12, 18, 24, 30, ay, Ahí va. 36, 42, 48, 54, 60, Juntos, cambio de mano. ay, 54, 48, 42, 36, 30, Bien. 4, 18, 6, 0. Pero viento, vámonos con el 7. Dos manos, una mano y la otra mano. Cambiamos mientras gira, ¿sale? 7. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, Vale. 70, 73, digo, 63, 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14, 7, 0. Vientos, Alondra, gracias. Venga, Cris. Dedo. Va. Dedo. 8, 16. Espérame, se me cayeron mis botes y ya no los encuentro. Así pasa. ¿Quién le echó la mano? ¿En cuál se quedó? De 16. 16, 24, ¿24? Eso. 32, 40, 48, 56, 64, 72. Eso. Y 80. Vámonos de regreso, Ochenta, cambien de mano. Vámonos. 80. ochenta,
72. Oh, LOL, 64. 56, 56, 48, 40, 32, 24, 6, 8, 0. Ah, bien, yo también lo aviento. Ay, hasta me dolió aquí el gordo este de estar haciendo esto. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Listos. No lo encuentro. No te preocupes, ya acabó la serie. Yo soy un niño salvaje, inocente, libre y sin Libre. madre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de la nube, yo solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y yo soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la inmensidad. ¡Listo! Ya estamos prestos para dibujar. Fíjense bien. Estábamos trabajando con nuestras crayolas así, ¿va? Y dibujábamos y hacíamos líneas. Bueno, ahora vamos a cambiar nuestra crayola. Y ya no va a ser como un lápiz para hacer líneas fuera. Vamos a hacer. Ah, oh, qué bueno que a tu hermano le gusta la canción, es muy bonita. Vamos a quitarle el papel a nuestra crayola y la vamos a usar así. Si está muy grande y se me complica mucho cómo agarrarla, la puedo romper a la mitad. Que no nos vea la mamá porque nos regaña. No es cierto. No pasa nada, rompan a la mitad para que sea algo que puedan manejar más fácil, ¿sale? Si te acomodas a alondra con esa grande así, está bien, pero si me cuesta trabajo, sí la puedo partir, ¿sale? Maestra, si me acomodo así, normal. No, tache. Ahora queremos usarla así. Ya ves cómo soy yo. Ocurrente. Muy bien, Yael, así está bien. Fíjense bien. ¿Por qué queremos usarla así? El proyecto pasado trabajábamos con líneas y cuando ocupamos nuestro aditamento, nuestra crayola, como lápiz, el resultado eran líneas, ¿se acuerdan? Ahora no vamos a hacer líneas. Ahora vamos a empezar a trabajar con la mancha. Y la mancha, a diferencia de las líneas, no es un contorno. Cuando yo puedo hacer líneas, hago como la orillita. Pienso como en esa parte que solo es lo que delimita, como la frontera, como el límite entre una cosa y otra. Eso es la línea. ¿Sí? Eso es lo que se ve en el dibujo. Cuando empezamos a trabajar mancha, lo que vamos a querer hacer es hablar de lo que está adentro. ¿Sí? Ya no es la orillita, sino es la de adentro, el área, la materia, la masa. ¿Sí? Y entonces, por eso es que la crayola la vamos a cambiar de posición, porque así nos va a ayudar a hacer como toda esta parte que es la que queremos trabajar, ¿sale? Cuando pensamos en la mancha, una referencia podrían ser, por ejemplo, las nubes. Las nubes nosotros las vemos y a veces de repente decimos, ya sé como que tiene forma de perro, de gato, de borrego. No es que esté dibujado ahí el borrego, ajá, no es que esté el cielo lleno de perros, ¿verdad? Son manchas. Y esas manchas van teniendo diferentes formas. Y nosotros, dependiendo de cómo la vemos, le vamos a dar significado a esa forma. ¿Sale? Vamos a empezar con un pequeño ejercicio de manchas. Yo voy a iniciar con mi crayola amarilla
Acuérdense que siempre he iniciado yo con amarillo porque es muy suave, no se ve tanto, es luz. Vamos a ver, amarillo. Y voy a empezar a hacer una mancha. No se debe de ver rayoneado, se debe de ver una cosa parejita, bonita. ¿Estás? Voy a empezar a hacer mis manchas. Vean desde ahorita cómo la crayola empieza a funcionar de otras maneras. Cómo el resultado de utilizarla acostada es una cosa totalmente diferente a lo que estábamos haciendo antes. No tenemos orilla, no sabemos exactamente dónde empieza o dónde acaba algo. ¿De qué le ven forma a mi mancha? De montaña. Ah, podría ser una montaña. Si yo quiero hacer una montaña, entonces ahora lo voy a acompañar de un color que más o menos pudiera yo encontrar junto a unas montañas, a ver. Y voy a trabajar otra vez la mancha. Ya vieron aparte que la crayola da mucha chance como de expandirse, como de crecer a lo que estamos haciendo cuando está acostada. Luis, a mí me salió como una tortuga deforme. Continúa haciendo una tortuga, vele dando forma a esa mancha, ¿sale? No le tengan miedo al resultado. Ok, ahí va este Diego. Estamos empezando a modelar estas manchas, estas formas. Bien, Alondra, ahí va. Ahora, como habíamos dicho que eran, yo ya empecé a imaginar. Me dijeron montañas y yo empecé a imaginar paisaje. Entonces, creo que me falta como otro color que me ayudaría a tener un poco de cielo, ¿verdad? Lo voy a poner. Y entonces tomo este color cielo. No sé si hay otro cielo, no, este es el más cieloso que hay. Aquí también quisiera yo poner algo cieloso, aunque no es cielo, ¿verdad? Porque está abajo. Ahora es más tenue mi dibujo. Ahora no es, tiene tanta fuerza como la línea. Pero también se ve. ¿Qué pasa si yo empiezo a recargar de repente más veces mi crayola en algunos lugares? ¿O la paso más de una vez? Ah, le voy a hacer aquí una cosita bonita. ¿Cómo ven? ¿Qué sucede ahora con el dibujo?
Cambiaron las posibilidades, ¿verdad? Mira qué bonito, Alondra. Ahí va. Ahora la mancha es la que empieza a tomar forma. Muy bien, Yael. Nada más que le estás haciendo una línea todavía que lo está delimitando. La mancha debe de estar libre, con ganas de que en cualquier momento se pueda expandir, ¿sí? No la limitemos todavía. En algún momento la vamos a delinear, pero todavía no. ¿Sale? Ahora, dibujos como este de mancha van a poder ser la portada de mi nuevo libro de artista. ¿Sí? Entonces yo le pondría, ¿cómo es que se vea? O arriba, abajo, donde yo quiera, el que cuenta. El título de nuestro proyecto y mi nombre, porque yo soy el artista, ¿verdad? El autor, Mónica. Maestra, hice otro y me salió como un alien. Está bien. Las manchas no están delimitadas todavía. Ahorita nada más son manchas como las de las nubes, ¿sale? Ustedes vayan le dando un sentido a esas manchas que están usando. Eso, mira qué bonito. Así mero. Se va viendo otro tipo de dibujo, ¿va? Ay, ya mero es hora, ya es hora de que acabemos, qué barbaridad. Mira qué bonito, Ana. Qué padre, se ve la mancha diferente. Bien, Yael. Súper bien. Súper bien, Yael. Maestra, entonces la portada del nuevo libro va a ser como un paisaje de manchas. Sí, así es. O si quieren ustedes hacer una mancha que sea otra cosa, no hay problema. Que sea mancha, que tenga su nombre y el título del proyecto. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Eso es lo que se sube a esta semana de evidencia? Esa es su evidencia de esta semana. ¿Sale? Mis al final de ¿Y esto le cuántos vamos a a entregar la todos los siguiente proyectos. Ya no les entendí, oigan, se encimaron. Viejo. semana? Si al final de todo esto le vamos a entregar todos los proyectos aquí. Pues esperemos que algún día nos podamos ver y me puedan enseñar sus libros físicos, ¿va? Ojalá. Sería muy bonito. Pero si no, bueno, luego les mando mi apartado postal a que me los manden por Amazon, ¿sabes? Muy bien. 20 pesos, maestra, 20 pesos. Órale, El ¿alguna envío otra gratis. duda? Alondra. Maestra, lo de los cuentos empieza la siguiente semana. Exactamente. Cuando llegue la primera pregunta, ustedes dicen, ¡chu! ¿Sabes? Muy bien. Sí, Yo maestra. siento que me Gracias. salió como una lancha, maestra. Ya estás. Bueno, ahí hay mar, ahí hay un barco grande. Muy bien. Si ya no hay más dudas, chicos, mira, Yael, qué bonito. Acá, ¿quién me está enseñando este sol maravilloso? Stephanie. Muy bien. Pues, entonces, nos vemos el próximo jueves. Dudas y demás, escríbanlas en el Classroom. Por ahí nos miramos, ¿sabes? Bye, Chao. bye. Vámonos. Adiós, maestra. Nos vemos la siguiente Bye, semana. bye. Bonito día. Nos vemos, maestra. Adiós. Bye, bye.